Aproximadamente 50 padres de familia cuyos hijos acuden al Jardín de Niños, Unidad Artística y Cultural del Bosque, ubicado en Zamora y Pachuca, en la colonia Condesa, bloquearon el eje 2 Juan Escutia por unos minutos debido a que una grúa de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal intentó llevarse la camioneta de uno de ellos. Los oficiales engancharon el vehículo y cuando trataron de llevárselo, los padres y madres reaccionaron. Los uniformados dejaron la camioneta y se retiraron. La afectación vial en la zona fue mínima ante la prudencia del grullero. Ajá. Todos los días venimos a dejar a los niños. Este señor desde acá se fue un carro. El compañero estaba arriba con su niño y llegó así, como llegó, ¡pap! El niño lo tuvo que dejar con una señora porque todavía no bajaba el niño. Okay. Es un colegio aquí, ¿no? Sí, es un jardín de niños del gobierno. Ustedes son padres de familia. Él es el padre. Compañeros, gracias, gracias, gracias por el apoyo. ¿Lo puedes pitear? Sí, claro, sí. Porque las curas son unas abusivas. Sobre el circuito hay muchos carros y no los quitan. Ni siquiera dejó bajar a su hijo a la escuela. En reversa, así, rápido. Un abuso lo hicieron. Gracias a las madres. Papás. Se logró esto, porque si no los hijos... Con imágenes de Luis Alberto Vargas, Cuadratín, México. Thank you.